¿Cuál es el color? ¿Alguna se la cambia de la más? ¿Con cuál? ¿Con esto? ¿Con esto? Con la que quieras, pero... ¿Cómo se la quita? ¿Ya? ¿Ya? Mira, aquí tenemos esto. Son pedazos de mazorca, de olote. Yo le digo olote, no sé cómo le digan aquí. Son pedazos de olote, de esos canales del... La mazorca del maíz. Ah, del olote, ya se ve que los cortaron en pedacitos, entramos. Esto es sopa. Sopa pintada, el mismo colorado. Los encuentras en cualquier lado muy rápido. Me dices que este unicel no es unicel, es cartón, ¿verdad? O sea, normalmente trabajan con cartón de garra porque es más práctico y agarra de una pintura. Así es. Ese no se lo venden, inclusive son muy baratos ya hechos. Ese nomás se lo pegaron. Aquí el trabajo es hacer toda la base, se puede decir así, tipo rústica, inclusive se ve muy bonito, inclusive me atrevo a decirlo que si no tuviera color, se vería muy original, pero esto sí, la sopa sí, yo creo que se debe ir con los colores, yo creo que le calculamos ya, vamos aquí el precio, y creo que unos 15, yo creo que muchos señores que se adelantan porque la pintura también ya se hace en la coronita. Y todos los moños y estos van a hacer ellos, todos con papel, con el listón o pedazo de tela. ¿Te das cuenta? Lo único que lógicamente es la pinita esta que la van comprando, que la van. Y yo creo que a veces es el más barato al comprar algunas cosas que son fabricadas en serie que hacer las dos. Pero esta es la calle y yo creo que si hicieran esto, pintarlas no va a ser muy difícil. Eso para que las puntas sean doradas, me imagino que es con el resistor. Por ahí algo muy sencillo, algo que los niños están haciendo. Y que bueno, pues es referente a la fecha que estamos en estos días. Así que vamos a subir a un corte rapidísimo y regresamos.